right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good. Bellezas de mi vida, como ya todas sabrán, mi hermana viene a México y estamos no emocionados, felices, lo que le sigue. Valentina, como ya sabemos, el día que llega ya nos habló, ya tenía días que nosotros ya sabíamos, no, yo no lo había querido decir, porque pues ya lo iban a ver de todos modos. Y Valentina está, ya está el fecha. Y todos los días está ya contando los días para ver a la tía. Están todos aquí están eufóricos por ver a Kenia. Eufóricos es poco. Estamos muy felices que vamos a pasar pues estas fechas. Aunque ella no precisamente está como... Entendemos que no viene de fiesta, ¿no? Entendemos que van a ser momentos, pues son momentos de... pues sentimentales, porque son fechas... ustedes la conocen y saben cuánto le gusta la Navidad a ella y a mi cuñado, que en paz descanse. Por eso entendemos que no es una fiesta, pero que venga para que la podamos acompañar, apapacharla, abrazarla, respetando sus espacios, porque insisto, no es que ella venga de fiesta, pero Dios quiera, Jehová Dios nos permita y le permita a ella que un poquito aminore su dolor. Cuando la gente pregunta, ¿cómo sigue? Solo quien ha pasado un dolor tan grande saben que el tiempo a veces no es que calme. A veces se vuelve un poco más difícil y nosotros lo entendemos. Ella está con la tanatóloga. No he tenido oportunidad de agradecerle a Mabel Martínez, que es una seguidora de Kenia. Les voy a decir que cuando pasó todo esto, yo sabía lo durísimo, todos sabíamos, lo durísimo que se venía para ella. Pues sí nos imaginábamos la magnitud de esto. Está siendo más pesado de lo... pues no de lo que pensábamos, porque... bueno, y yo me puse a buscar una tanatóloga. Porque para las personas que no sepan qué es una tanatóloga, es una persona especializada en atravesar duelos, que les ayuda a atravesar duelos. No sé si atravesarlos, a darles herramienta, no sé cómo llamarlo, bueno, es una persona especializada en duelos. Y yo puse que si alguien conocía una tanatóloga y Mabel Martínez, que es una seguidora, me dijo, yo y mira, y nos contactó con la tanatóloga, que está siendo increíble. Y Mabel Martínez me dijo, oye, las primeras terapias yo se las quiero obsequiar a Kenia. Entonces, muchas gracias, Mabel, por este regalo tan enorme que le diste a mi hermana. Es el inicio. Y al inicio, muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, entonces ella está con la tanatóloga, que ya ella lo dijo en su video. ¿Por qué estoy nada más reafirmando lo que ella dijo? Porque también nosotros necesitamos ayuda. ¿Cómo ayudar a alguien que está atravesando esto? Porque muchas veces... hablo en general, las personas que atraviesan una depresión o un duelo, muchas veces decimos cosas que no les están ayudando en lo absoluto, ¿no? Por ejemplo, alguien que está atravesando una depresión es échale ganas y
Dicen que es lo peor que se le puede decir a alguien que está atravesando una depresión. Échale ganas, ya va a pasar. O sea, todo eso ellos lo saben. No es algo que ellos no sepan, pero no es un consuelo. Y nos decían, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a alguien que está atravesando esto? Respetar su duelo como lo quieran atravesar. No podemos decir, haz esto, échale ganas. No sabemos, no sabemos. Y aunque hayan atravesado un duelo, cada persona lo atraviesa de diferente manera. No todos atraviesan el duelo de la misma manera. Lo único que yo he estado leyendo mucho, muchísimo, informándome, y lo único es, aquí estoy, y respetando sus tiempos, ¿no? A veces queremos mucho ayudar a las personas y no sabemos, y cuando no sepamos hay que informarnos, porque están atravesando momentos muy difíciles la gente que por desgracia ha tenido pérdidas de esa magnitud. Todas las pérdidas son tristes, ¿no? Muy, muy tristes. Pero hay pérdidas, creo yo, que aunque nos van a doler, nos mentalizamos a que sucedan, como el descenso de un abuelo, de un papá, de un tío. Son muy dolorosas, pero nos vamos preparando. No sé si preparando, pero sabemos que en algún momento va a llegar. Pero la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, como que no asumimos. Bueno, voy a hablar en mi caso, ¿no? Yo no asumo que yo pueda enterrar a mis hijos, asumo que ellos me van a enterrar a mí. Y así. Entonces, pues es un proceso muy duro y hay que ser sumamente cuidadosos y respetuosos de los espacios, de los tiempos. No se podría decir cuánto es el tiempo, ya no estés triste. Yo por eso cuando no sé nada que decir, la otra vez le iba a mandar mensaje a mi hermana y que tengas un buen día. Y nada más es, te amo, aquí estoy. Porque no hay palabras y sé que muchas personas no lo hacemos con el afán de ofender, queremos ayudar, pero no siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos. Entonces, solo abrazarlos y respetar los tiempos. Mucho respeto, mucha empatía. Para este proceso se requiere una empatía, pero que rebase, o sea, de verdad, la empatía en estos momentos y en cualquier circunstancia, pero creo que en este momento tan difícil es lo que puede ayudar un poquito. El amor de su familia, el amor de ustedes, y va a ser, vamos a acompañarla en sus procesos. Aún así yo sigo arreglando mis papeles porque la gente que nos necesita no nos necesita nada más un ratito. Entonces no sé si a necesitar, pero queremos estar con ella todo el tiempo. Todo el tiempo, no nada más un ratito. Ahorita ya vino y ya la vimos. No, no, queremos acompañarla en este proceso que no sabemos cuánto va a ser, el tiempo que ella, que Jehová, que sus fuerzas, que no sabemos cuánto tiempo sea, estoy segura que ni ella. ¿A quién le va a gustar sentirse mal, no? Cuando la gente a nadie nos gusta sentirnos sin motivos para vivir. Y estoy segura que a la medida que sea posible, ella va a trabajar en ella, pero a sus tiempos, que esté con la tanatóloga, se requiere mucho valor y muchas fuerzas, porque decir no tengo ganas ni de levantarme, pero voy a tomar la sesión, habla de necesito, y no hay, hay. Yo creo que la mayoría de las personas que atraviesan una pérdida tan fuerte requieren apoyo porque tal vez solas no hay las fuerzas suficientes. Pero bueno, ya saben, mi hermana viene, estamos. Yo de verdad estoy muy feliz, mis hijos, mi esposo, la mami, mi papá, todos estamos eufóricos, estamos con tantas ganas de abrazarla. Pero les digo, vamos a respetar sus tiempos, pero muy felices que voy a ver a mi hermana y la voy a abrazar bien fuerte y acompañarla lo más que se pueda. Ojalá que
se quedara muchísimo tiempo. Dios quiera, Jehová, Dios lo permita. También entiendo que sus perritos están allá. Le dijimos, tráetelos para que se queden más tiempo. Pero bueno, ella también necesita ver cómo se siente. Ella tiene que pensar en ella en estos momentos. Porque Kenia es bien noble, bien noble. Ay, se escuchó que alguien lloró y no, es un señor que puso música. Ah, les digo, me preocupa que Kenia, ella antepone mucho los sentimientos de la gente antes de que los de ella. Y eso me preocupa un poquito porque no quiero que nos venga a dar gusto a nosotros. Nosotros queremos acompañarla, pero pues sí, o sea, que ella se sienta tranquila. Pero ella es mucho de pensar demasiado en la gente. O sea, pues así es ella y tampoco lo va a cambiar. Pero espero que esta vez venga ella a trabajar. El solecito le va a ayudar. Caminar nos va a ayudar. Vemos, ahí vemos cómo ella se vaya sintiendo. Tampoco hay un plan armado de vamos a hacer esto, esto. No, vamos a ir fluyendo y de acuerdo a su estado de ánimo, ahí vamos, vamos a andar. El chiste es que la vamos a tener aquí, la vamos a abrazar, la vamos a amar, la vamos a apapachar. Y estamos felices, muy felices de que ella venga. Ella no tiene ánimos de hacer videos, sin embargo me dice, Lindita, no me voy a sentir incómoda, animal, porque hagas los videos. Pero a medida que ella quiera, y para todas las personas que la quieren de corazón. Muchísimas gracias. Las que no, pues no se metan y no vean los videos. Es muy simple, pero bueno. Que tengan una tarde muy bendecida. Bellezas hermosas. Aquí vamos a estar pasándoles cuando venga, cuando llegue. Vamos viendo, vamos viendo. Vamos a respetar todos los tiempos que ella quiera. El chiste es que viene y estamos bien contentos. Ya lo dije, pero no me cansaré de decirlo. Buenos y bendecidos días, bellezas. Ya es día, ¿qué día es hoy? Es lunes, es puente. Vamos a ir a abrir la chocolatería. Y quería hacer de desayunar aquí, pero no hemos ido a comprar despensa. Yo creo que mañana, aquí los martes, por lo regular es cuando hago la despensa. Porque ponen muy buenas promociones. Porque es cuando, Jesús, amor, cuando llega la verdura y llega muy bien. Jesús. ¿Fue una alergia? A Valentina como que le agarró una alergia. Y justo estaba leyendo un mensaje de una de ustedes. Muchas gracias. Que me dice que me cheque la garganta. Sí, me la voy a ir a checar. Sí, es una alergia. Nosotros, mi hermana, mi papá. Esto viene de mi papá y de mi mamá, los dos. Cuando nos da gripa, bueno, Kenia tiene principios de asma. Pero cuando nos da gripa, nos queda una tos 3 meses después, se nos quita, nos vuelve. Por eso a mí no me gusta que me dé gripa, porque me queda una tos crónica espantosa durante muchísimo tiempo. Y Vale también es como en las mañanas, como que hablamos mormadas y sí, se nos hace como una garraspera en la garganta, pero eso no es normal, hay que ir a checar. Ya me acostumbré a vivir con esto. Ya es para mí como algo normal, pero no debe ser normal. Hay que irlo a checar, esto no debe de haber una razón. Y vean este hermoso día. Está un poquito frío, pero precioso. El cielo. Ahorita se antoja un chocolate, por eso vamos a ir a abrir la chocolatería. Ayer mis hijos tiraron, estaban con el Razer y miren mi mesita por allá. No te voy a bajar a levantar todo eso. Un pajarito. Ya me voy a arreglar y voy a hidratar la piel y esto porque no había realizado ni hidratación, ni limpieza, ni nada por el estilo. Pero pues requiero congruencia, ¿no? Yo les enseño esto a mis pacientes y requiero hacerlo. Y antes de comenzar, ya saben que a mí me gusta hidratar los labios siempre, porque hay cremas que pigmentan los labios. Y voy a darle, esta semana tengo muchísimo trabajo en la ciudad, muchísimo, bendito Dios.
porque no fui esta semana a trabajar. Así, amor. Como no fui esta semana a trabajar, pues tengo nuevos pacientes. Tengo nuevos pacientes y los tuve que programar para ahora, para este fin de semana que voy. Y ya después de un buen rato de hidratar la piel, que es primordial para mantener una piel saludable, y hasta el cuello y escote, acuérdense, no nada más es la cara, sino cuidan el cuello y escote, y protección solar también es súper importante. Si no tuviesen o no están en las condiciones para hacer un gasto en cremas, si los pacientes me preguntan qué me aplico o qué me compro, protección solar. La protección solar previene el envejecimiento, previene las manchas, bueno, ayuda muchísimo. Y ya dependiendo la edad, si vitamina C, el retinol, con el retinol ya he realizado varios videos en el otro canal de cómo aplicarla, la tretinoína. Bellezas, hay que ser muy responsables, con la tretinoína, que es igual vitamina A, pero en su presentación más pura, porque luego ven videos de limpieza o esto y la aplican y no. Trae efectos secundarios muchos. Sí ayuda a tener la piel maravillosa. También hay que ser responsables con el ácido glicólico. No todo lo que veamos se puede aplicar de manera irresponsable, ¿no? Hay que ser responsables porque están hablando de su cara, de su cuidado. Y sobre una piel tan hidratada como yo la acabo de dejar, mire. Yo voy a poner esta, que es de Yabotier. Para mí, yo creo que la pantalla solar es la mejor que existe para mí. No está económica, pero esto es pantalla, no filtro. El filtro solar permite que pasen algunos rayos de sol, y la pantalla no, la pantalla refleja totalmente los rayos. Una persona que esté, por ejemplo, despigmentando piel, esto le va a ayudar. Pero si tienen la piel muy, muy seca, esta no les va a ayudar, porque de por sí tiende a resecar un poco. Para mí, que soy una piel grasa, me queda perfecto. No es que seque demasiado, pero a algunas personas con piel seca, sí podría. Y ya, ahora sí. Pero Nivea sacó alguna protección solar que es buena, muy buena, y es económica. De similares es buena también, y es económica, bastante económica. Y mis bellezas, creo que los ojos me quedaron un poco chuecos. Bueno, no los ojos, el maquillaje. Voy a maquillar las cejas, pero les digo que me compré un gel. Gel de cabello para las cejas. Vamos a ver si queda. Primero las voy a maquillar. Pero sí se ve bien, se ven bonitas, sí las deja aplacaditas. De hecho, me puse tantito gel aquí. Y está haciendo mucho frío, miren. Yo me puse este suétercito, que es súper, súper calientito. Pero, no, hombre, está muy frío. ¿Quién? ¿Quién se va a subir? Ah, pues me subo yo. Y Carlos y yo venimos como combinados, miren. Belleza, nos vinimos a comer a la birria. Un taquito y una quesadilla. ¿Te gusta el pan? Porque les digo que no tenemos nada en la casa. La mami no quería venir, pero le dije a Carlos, mami, vamos. Porque de verdad que en la casa no tenemos ahorita nada. Vamos a ir por despensa. Yo quería ir hoy al Sam's, pero no.
En el bochito realmente no cabe la despensa que queremos. O sea, no cabe nada. Olvídense que sean poquitas cosas, no cabe sí, nada. Sí, pero también. ¿Puedes comerla? Pero ahorita, ¿va? Ay, bueno, a ver, tomen un poquito. ¿Sí? La mitad. Mientras vamos a desayunar, este lugarcito también nos gusta. Y miren, por allá tienen todo, la carnita. Ya nos trajeron el cafecito de olla. Ya nos trajeron estas quesadillitas con tortillitas que hacen a mano. Birria para la mami, cafecito. Vean estas salsitas. Con estas tortillitas hechas a mano y esta pancita de verdad está demás. Y vean los taquitos de carne. Buenísimo. Y este es nuestro camino de todos los días, pero vean qué camino tan bello. Alegra la vista. Y Mateo está ayudando y limpiando. ¿Verdad, Mate? Ah, miren, esta ollita la tengo toda volteada, la voy a voltear. Por ahí anda mi cría. Y miren, bellezas, enséñales tu salto alebrije, ¿vale? ¿Qué es esto? La colita, mira. No, pero ¿qué es esto? Es un perrito, ¿no? ¿O de qué le ves cara tú? De un perro. Pero se los compró porque venía una muchacha con un bebé y con una canastita. Esa es la chicha que tenía. Ya lo dijiste, papá. Y vale, sintió feo. Les, espérame, le voy a comprar yo con mi dinero para que no esté cargando tanto. ¿Va, vale? Yo quería comer la tortuga. Sí, pero este está muy bello. A ver, déjame enseñárselos. Vean nada más estos trabajos que hacen aquí. Está bien bonito, vale. Gracias. Y estamos aquí en la chocolatería limpiando todos. Porque me gusta que los niños participen, porque también es parte de ellos y pues es un negocio de ellos también, es un negocio familiar. Y que aprendan el valor del dinero, que no siempre está fácil, ¿no? Más si está fácil o no, que ellos sepan que el dinero hay que trabajarlo, hay que ganárselo también. Miren cuánto parapente. Miren, estamos llenando y acomodando. Oh, y estas ya se echaron a perder. Nada más de que ahora de que estuve triste, vean. Vean cómo las plantitas absorben todo lo bueno y malo. Y miren a mi Carlos. Limpia y limpia. Él como que le... ¿Te gusta sacudir, amor? Sí. Sí, creo que Mosa va limpia, ¿no? Pero... Porque anda todo lo que da. Por eso creo que... No, 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 dime. Por eso creo que lo del detallado es lo mismo. Sí. Porque sí me gusta detallar cosas, me gusta. Y miren cómo se motivaron a contar. 24, 25, 26, 27. Qué rico. Las muy bien. Y ya nosotros ya nos vamos a casita. Ah, muy bien. Ok, ok. No, no sabía. Aquí compraron ahorita unas conchas de mazapán. Lo más rico del mundo. Vámonos. Miren, esto es todo lo que les decía de Locotal. De todo lo tejido. Y ya llegamos a casa. Y se ve que va a llover. Ay, espérenme. Y les digo que va a llover. Ya se escuchan los truenos. Y por ahí anda un pajarillo muy loco. Vean. No, hombre, de verdad va a caer un aguacero, sasas. ¿Qué onda?
canijo gato. ¿Se iba a meter el canijo gato? Sí. No, ¿cómo crees?